de hoy en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el editor Juan Casamayor acerca del género del cuento. Es ese extrañamiento que tanto y tan fecundo es en el lenguaje del cuento, ahí hay una materia prima maravillosa. Creo que desde el extrañamiento, desde la paradoja, desde esconder y enseñar, desde ser elíptico con el lector, eso juega una baza fundamental. Es que creo que estamos hablando del tejido del cuento. Juan Casamayor es editor, filólogo, así como doctor en literatura por la Universidad de Zaragoza. Dentro de su catálogo se encuentran obras como El matrimonio de los peces rojos, de la mexicana Guadalupe Nettel, Alumbramiento, del argentino Andrés Neumann, y Técnicas de iluminación, del madrileño Eloy Tizón. Actualmente, Casamayor promueve la edición de los cuentos completos del escritor Antón Chéjov. El cuento busca un lector atento, cómplice, que sea plenamente consciente de que el autor le va a exigir, que le va a exigir entrar y salir en un mundo, enfrentarse constantemente a un abismo que es entrar en un cuento, y eso supone entrar en muchos abismos que supone entrar en un libro de cuentos, y sobre todo que en el cuento no se da todo, que el lector es materia de lectura y de escritura que proporciona el propio escritor de cuentos. Y ese es el perfil del lector de cuentos. Así que, bueno, qué mejor para un lector que sumergirse con el propio escritor casi en la escritura final de un texto que acaba cuando se lee, ¿no? Ahí acaba la escritura final. ¿Cuál ha sido el desarrollo de Juan Casamayor como lector? Juan Casamayor es un lector que sobre todo sobrevino con la adolescencia. Ha habido cuentos, pues cuentos de Salgari o cuentos de literatura clásica que llegaron antes, o Afanasiev en sus folclores reunido a través de todo lo que son sus leyendas rusas. Esos fueron los primeros contactos. Pero luego ya cuando tienes cierta preparación de lector es cuando me encontré con todo el mundo de la narrativa breve. Es cuando empecé, creo que, a formar otra parte mía como lector, que se acercaba a la elipsis, a la complicidad del lector que me sugería el escritor, y ahí descubrí que en un mismo universo puede haber muchos mundos, y esos mundos se pueden encerrar en un libro de cuentos. Y creo que eso sigue estando presente en el lector Juan Casamayor, que sigue leyendo y sigue leyendo ahora muchos cuentos. ¿Qué cuentos o cuentistas te han marcado como lector? A mí cuentos que personalmente me hayan gustado, o sea, mucho, y de autores que creo indispensables, ¿sabes? Creo, bueno, hay que hablar de Hemingway, hay que hablar de Conrad, aunque Conrad tiene esos cuentos también muy largos, pero que hay que recuperar muchos de ellos, Hay que hablar de Salgari, que tiene una obra maravillosa de cuentos muy poco conocida, hay que hablar de Busatti, Hay tantísimos escritores clásicos que tenemos. Y luego, ¿cómo no vamos a remitirnos a la tradición de nuestro idioma? O sea, hablar de Borges o de Cortázar, de Arreola, de Monterroso, me parece tan básico para entender el cuento ahora y para crear un perfil de lector de cuentos que sería innumerable, ¿no?, seguir en todos estos nombres. ¿Qué escritor te impresionó en tus inicios como lector? Uno de mis maestros como lector, que es Julio Cortázar. Pues Cortázar tenía algo mágico, que era la construcción de los personajes. O sea, en muy pocas líneas y en una acción sutilmente elíptica que te contaba, creaba un espacio en torno al cuento que tú te empatizaras con esos personajes, que te trasladaras a la ficción y te vieras en medio de ese cuento. Eso Julio Cortázar lo hace y por eso atrapa, ¿no? Más allá de su famoso lenguaje lírico, esa prosa tan poética que sumerge al lector. Julio Cortázar, además, es de esos escritores que han tenido la capacidad eterna de tocar cierta sensibilidad del lector que lo marca. O sea, todo el mundo recuerda un poco la primera vez que leyó a Cortázar, todo el mundo recuerda algunos cuentos de Cortázar, y a mí me pasó. Y creo que no voy a dar ningún título que innove realmente ni voy a sorprender al espectador, pero La señorita Cora para mí es el cuento, pero ya no solo
por motivos literarios, que lo es, Cortázar nos demostró que en unas pocas páginas se podían dinamitar ciertas leyes de la narrativa y hablar con distintas voces y situar a los personajes como voz narradora, y de pronto se descubrió que eso se podía hacer en pocas páginas, sino que lo diría desde el ámbito más personal. O sea, quien no conozca a la señorita Cora es un cuento sobre un niño que está ingresado y es atendido por una enfermera. Aparece un vínculo afectivo entre ese niño que descubre su primer amor en esa enfermera, y aquí me voy a quedar por no seguir con la historia, pero yo lo leí estando ingresado en un hospital. Como os podéis imaginar, yo me quedé enamorado de la enfermera que me cuidaba a mí, y entonces recuerdo ese cuento como una traslación de la literatura, de la ficción a lo real, y es un cuento que me ha acompañado y me acompañará siempre. Me preguntó si me dolía el apéndice y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. A ver el pulso, me dijo, y después de tomármelo, anotó algo más en la planilla y la colgó a los pies de la cama. ¿Tenés hambre?, me preguntó, y yo creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara. Es tan joven que me hizo impresión. Le dije que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo hambre. Esta noche vas a cenar muy liviano, dijo ella. Y cuando quise darme cuenta, ya me había quitado el paquete de caramelos de menta y se iba. Al regresar, nuestro invitado nos hablará sobre los pilares dentro del género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Ya volvemos. La huella que deja un cuento en nuestra memoria es profunda y se perfila hasta sus últimos detalles. Es precisamente su evocación, su elipsis, sus recursos dispuestos con una mecánica casi cuántica, lo que aposenta el recuerdo de la brevedad. Juan Casamayor. Café Chekhov continúa conversando con el editor Juan Casamayor acerca del género de cuento. A medida que tú lees un cuento o lo relees, ves que el cuento no era lo que al principio parecía, que su lectura es más compleja. Y eso es tremendamente maravilloso. Ahí se hermana muchísimo con ese territorio colindante del cuento, que es la poesía, ¿no? ¿Qué podrías referirnos acerca de los tres grandes iniciadores del género del cuento? Poe, Chekhov y Maupassant. Poe fue un maestro en el suspense. Chekhov demostró que en un par de páginas se puede hacer un sortilegio y un milagro contando una historia. Y Maupassant nos enseñó que de la realidad inmediata se puede hacer una maravilla que trascienda, ¿no? O sea, realmente los tres son indispensables, pero ya no solo para hablar del cuento. Creo que ni siquiera hablar de la literatura. O sea, son tres seres humanos que han creado un poco como son. Y cómo leemos se debe también a la existencia de ellos. ¿Cómo describirías la obra cuentística de Anton Chekhov? Bueno, hablar de Chekhov, como hemos nombrado, es hablar de un universal, ¿no? Sobre todo porque yo creo que de ese triunvirato que hemos hablado, creo que fue el definitivamente el que se acercó un poquito más a lo que hoy entendemos por cuento. Chekhov escribió sus primeros cuentos sometido a unos límites de extensión que le dictaban sus editores, especialmente de la revista Fragmentos. Él te podía escribir dos cuartillas, cuatro cuartillas a la hora de publicar un cuento. De pronto nos damos cuenta que esa magia de Chekhov, ese contar que tenía Chekhov, tiene que ver mucho con sus cinco primeros años de creación, de 1880 a 1885. Yo recomiendo que se acerquen a esos primeros cuentos breves de dos, cuatro páginas, que hay auténticas joyas de Chekhov. En tu opinión, ¿qué caracteriza la obra cuentística de Maupassant?
Maupassant, es, con ese apego que tenía también a su sociedad, a su realidad francesa del 19, como pocos, y parafraseando un poco a Tolstoy, supo hacer, y aquí creo que está la magia de Maupassant, habla de tu comarca y hablarás del mundo, hablarás de toda la realidad de todos los seres humanos. Creo que Maupassant en eso es un genio. O sea, que de un señor que está escribiendo desde y sobre la realidad francesa de su época, que le tocó vivir, y además con esos guiños que hace, que se han vuelto un poco oscuros, ¿no? Porque él hacía cita de cafés donde se reunían escritores, de ciertas publicaciones más difíciles de entender, de espectáculos que había en su época, pero creo que eso casi es intrascendente. O sea, el lector lo va leyendo, bueno, hay un espectáculo, no sé muy bien qué supuso en su momento, pero esa realidad francesa pudo hasta alimentar una película de John Ford como es La Diligencia. O sea, eso lo hace muy grande a Maupassant, lo hace realmente muy grande, ¿no? Tiene una obra muy extensa, pero desde luego, por favor, que se acerquen a Bola de Sebo, porque es uno de los cuentos maravillosos, aunque es uno de esos cuentos que está en tierra de nadie, porque se podría entender que es ese término casi indefinible que es la novela o novela corta, si realmente se apega más al cuento o a la novela. Pero si antes hablábamos del límite colindante con la poesía, el cuento evidentemente también es colindante con la novela, ¿no? ¿Qué fue lo que te sedujo de la obra de Edgar Allan Poe? Creo que Edgar Allan Poe es un autor que ha sido un magnífico creador de lectores. Creo que había que darle un premio al fomento de la lectura a Edgar Allan Poe. Creo que breves antologías o solo un cuento de Poe han hecho muchísimo por atrapar a personas para que luego sigan leyendo. Yo recuerdo leer antologías de poquitos cuentos, pero que estaban, digamos, los imprescindibles cuentos de Poe que me atraparon desde esos 13, 14 años y que han seguido atrapándome a lo largo de todos los años de mi vida como lector. Si tuviera que focalizar un cuento, me quedaría con William Wilson. A todo aquel lector que le guste un cuento que hable sobre el reflejo, sobre el otro, sobre cruzar ese espacio, ese espejo simbólico que supone verse a sí mismo en el otro lado, creo que debería acercarse al cuento de William Wilson. Me parece que es uno de los epicentros del terremoto de la modernidad literaria y de cómo se puede escribir de otra forma, cómo se dan ciertas pautas y sobre todo, en este punto de vista, lo fantástico. Poe explora un espacio fantástico que luego trasciende a una realidad narrativa y de hecho está construyendo no solo el cuento moderno, sino que está poniendo una base idónea para lo que va a ser la literatura moderna que leemos ahora, ¿no? Al llegar a su cuarto, entré en silencio y dejé afuera la lámpara cubierta con una pantalla. Avancé un paso y escuché el sonido de su respiración tranquila. Seguro de que dormía, volví a tomar la lámpara y me aproximé con ella a la cama. Esta se hallaba rodeada de pesadas cortinas. Siguiendo con mi plan, las aparté con lentitud y en silencio, hasta que rayos de luz iluminaron de golpe al durmiente mientras mis ojos se clavaban en su cara. Lo miré e instantáneamente quedé petrificado, helado. Al volver, nuestro invitado nos hablará sobre su autor contemporáneo favorito y también sobre alguno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Cuento nos traslada elípticamente a distintos momentos del curso de la historia, de las historias, del símbolo espiral en que se mueve. Juan Casamayor. Café Chekhov continúa conversando con el editor Juan Casamayor acerca del acto de leer. En la lectura se encuentra precisamente aquello que está más cerca de ti dentro o aquello que nunca podrías ni llegar a soñar, ni a pensar, ni a explorar. O sea, creo que la lectura es para vivir tu propia vida y una vida alternativa. En tu opinión,
¿Qué lugar tiene el cuento dentro del mundo editorial? Hay una realidad que comercialmente el mundo editorial ha establecido que la novela como preferencia de lectura para los lectores. Esto es una realidad y no voy a luchar, y es que además ni me interesa. Me aburre además ese enfrentamiento novela-cuento. Pero otra realidad, no nada fantástica, es que el cuento bien trabajado, incluso desde los espacios comerciales que editorialmente también interesan, no deja de ser una editorial un cruce de caminos, el cuento funciona. Si se trabaja bien, el cuento crea un espacio comercial, económico, real, como para llevar a cabo un proyecto adelante. Y estoy hablando exclusivamente en términos comerciales. Si habláramos en términos de proyecto cultural y literario, me parece que hay tantísimo por hacer y tenemos detrás una tradición tan bonita por la que trabajar, que me parece que publicar cuento es una realidad perfectamente sostenible. ¿Qué podrías recomendarle a alguien que quisiera dedicarse a la edición? En principio le recomendaría que no fuera editor. Si aún así insiste en ser editor, le diría que no fuera editor. Si aún así persiste en su idea de ser editor, veo que es un caso casi insalvable, y entonces le recomendaría que antes de crear un proyecto propio, trabajara para otras editoriales. A poder ser editoriales independientes, donde supiera todos los tramos que supone trabajar en el mundo del libro, que supiera cuánto pesa una caja de libros cuando se carga un camión lleno de libros, que supiera trabajar con escritores, que supiera afrontar cómo se hace una edición de un manuscrito para que finalmente sea un libro que va a leer un lector, que sepa lo que es el lado fenicio y terrible de la comercialización y los distribuidores. Y cuando ya ha aprendido y ya tiene, digamos, una maleta y puede emprender el viaje con su equipaje como editor, que trabaje en su propio proyecto. Cuando tenga que dar a luz su propio proyecto, que vea un poco que otros proyectos están naciendo, y que persista, que lea, que abra diálogo con otros editores que empiezan en su momento, que se deje aconsejar, que hable muchísimo con los libreros, que tenga buena relación con los medios de comunicación, que nunca está de más, y luego que sea coherente con el proyecto. Que si es un lector independiente, muchas veces va a tomar decisiones que si hubiera un contable no le permitiría. En tu opinión, ¿cuál es el secreto para abrirse paso dentro del mundo de la edición? La clave de este negocio es que no es negocio. Cuando se aprende eso, entonces creo que te liberas de muchísimo peso, de una impedimenta como llevaban los soldados romanos, y lo agradeces, ¿sabes? Yo no estoy en Páginas de Espuma para ganar dinero ni enriquecerme, entonces hubiera elegido quizá otro segmento de libros, o hubiera elegido ser peluquero, o hubiera tenido, no sé, un garaje de coches, otro negocio totalmente distinto. Pero el sector del mundo del libro, que además su paradigma está ahora en cambio total, hay que pensárselo mucho y saber que esto se hace por una vocación. Si realmente no estás convencido de ser editor, porque editor se es 24 horas al día, aunque en la vida seas otras muchas cosas, seas pareja, seas padre, seas lo que seas, editor se es 24 horas al día, y esto hay que asumirlo. ¿Con qué cuentista te identificas actualmente como lector? Hay un autor en Páginas de Espuma que acabamos de editar. Creo que es uno de los grandes cuentistas en nuestro idioma y en particular del cuento actual español. Yo invitaría a leerlo, que consiguieran sus libros, porque están accesibles. Parte de su obra estaba en Anagrama. Y el último libro, Técnicas de Iluminación, está publicado por Páginas de Espuma. Es un libro que reúne unos cuentos extraordinarios, y por citar un cuento me quedaría con Manchas Solares. Creo que Eloy Tizón, que es un escritor que prima el lenguaje poético y lo lírico sobre la trama, como decíamos antes, es capaz de, en pocas páginas, de contar una historia que parece que va a ser sobre la soledad de alguien que ha tenido una ruptura sentimental, y el cuento acaba siendo un cuento sobre el perdón. Y sobre todo, lo primoroso del lenguaje de Eloy, esa utilización metafórica, esa sinestesia que tiene en su lenguaje, de verdad que lo hace un animal como narrador.
algo fuera de lo común, y me atrapó desde esa magia que supone para un editor leer un libro en ese estado larvario que es leer un manuscrito. Los pensamientos son peces, abren y cierran la boca, mueven las aletas, nadan en la pecera, van lentos. Un acuario de ideas. Tu cerebro lleno de agua, a punto de desbordarse por congestión. Una piscina en la cabeza, una hoja de arce desciende meciéndose del cielo, roza la superficie que se estremece en ondas concéntricas. Lo primero que piensas es, debo evitar conducir. Estos primeros días serán críticos, lo sabes. Hay que escapar de eso a toda costa. Ponerse al volante del automóvil ni se te ocurra, es peligroso. Te quedas lelo. Muchos cornudos se matan estos días en accidentes de tráfico. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Antonio Ortuño acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Cuando un cuento funciona, uno experimenta, digamos, esa especie de placer físico seco, como atinarle al blanco, no sé, para quienes disparen o tiren con flechas, de atinar en el billar, digamos, ¿no? Es una especie de placer inmediato. Sobre los cuentistas suele haber presiones para que escriban novelas, ¿no? Los agentes, los editores, la propia prensa parecen tratar diferente la novela, como si la novela realmente fuera como el estadio superior de la narrativa y los cuentos una especie de entretenimiento, cuando desde luego que ni en la teoría ni en la práctica, literariamente hablando, funciona de esa manera. La risa es algo muy interesante, porque siempre es como insolente, siempre es como irrespetuosa y va en contra de todo lo que no me gusta en literatura, ¿no? Que es una cierta solemnidad, una cierta como vanidad autoasumida de quien escribe. Creo que la risa va en contra de todo eso y por eso me gusta.